Es difícil imaginarnos más unidos de lo que ahora estamos. Pero es posible. Más todavía. Ah, sí. Estás en mi corazón, Jason. Siento tu calor dentro de mí. ¿Sabes qué quiero de regalo de Navidad? ¿Qué? Mi hombre 8x10. Que este momento dure para siempre. Vidas de amor. Qué pena. Joe, no quiero que haya pistolas en casa. Oh, espero que no esté cargada. ¿Qué miras tú? No le ocurre nada a su televisor. No intente ajustar la imagen. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Podemos abrumarle con miles de canales o hacer que una simple imagen alcance una claridad cristalina. Y aún más, podemos hacer que vea cualquier cosa que conciba nuestra imaginación.
Durante la próxima hora, controlaremos todo lo que vea y oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite. Incluso en la más inocente de las mentes, hay secretos que no conviene revelar. Las revelaciones de Becca Paulson. ¿Qué has empezado sin mí? Dijiste que vendrías a las 5. Son las 5. Las 5 y 5. ¿Qué te ha pasado en la cabeza? Becca. Becca, estás sorda. No. ¿Qué te ha pasado ahí? Me he dado un golpe. ¿Un golpe? Sí, me he dado un golpe. Oh. ¿Ha traído ya el correo ese asqueroso de Kenny? Si te refieres al especial trajes de baño, ha llegado, pero déjalo hasta después de cenar, está en el sillón. Está frío. ¿Has llegado tarde? Es solo un golpe. No has dicho nada del árbol, Joe. Lo has puesto demasiado pronto. Bueno, en la telenovela ya tienen puesto el árbol. La gente de la tele entiende de esto. Cuando llegue Navidad habrá más hojas en el suelo que en el árbol. Es más tonto que un cartero. ¿Qué estás mirando? ¿Qué crees que estoy mirando? Quizá te compre un traje de baño nuevo por Navidad. Estoy buscando uno. Tal vez un bikini, ¿eh? Quizá te compre un traje de nacimiento en Navidad. Puede que sea mi regalo. ¿Lo has cogido? No es nada. Thank you.
Te sangra el golpe. ¿Mm? Ah, gracias. Ten cuidado con la cabeza. Dentro está el cerebro. Va, ha sido solo un... Que te lo vea el doctor Fink. ¿Es un veterinario? Es un doctor. Y cobra $9. No veo a nadie más por aquí que gane dinero. ¿Y tú? Haz lo que quieras. Yo solo digo... que en la cabeza está el cerebro. Ya lo sé. Bueno. Llueva, granice o nieve, cumpliré mi función. ¡El almuerzo! Te arrepentirás si no lo llevas. ¿Qué quieres decir? Son sándwiches de pollo. Sé que te gustan. Adiós. Hasta la vista. Beca. Beca. ¿Quién anda ahí? Soy yo, sobre el televisor. Tengo algo importante que decirte. ¿Sabes que tu marido se calza esa zorra de la oficina de correos? Tenía que decírtelo. ¡Oh, señor! ¡Adiós! ¡Oh, señor! ¡Adiós! ¡Ambulancia! ¡Llamaré a una ambulancia! Beca. ¡Cállate! Oh, Beca, no es sangre, es mermelada de fresa. Tranquilízate. Es mermelada del relleno del pastel. Mira, está por toda la alfombra, ¿lo ves? Mira. ¿Quién eres? El chico 8x10. ¡Lárgate! Oh, me encantaría, pero llevo en este marco tanto tiempo. No hables. Las fotos no hablan. Beca, no soy una foto.
Soy el chico que viene con el cuadro. ¡Hermosa! Préstame atención, Beca. ¡Inmensidad! Beca, por favor. ¡Amén! No hagas eso. ¡Amén! Beca, estoy intentando contarte lo de tu marido y Nancy Voss. Para mi hogar y mi país, del mar hasta... Diga. Rebeca, soy tu padre. ¿Papá? Las fotos no hablan, Beca. Si crees que esa foto habla, es que estás loca. Papá, no puedes... Oyes voces dentro de tu cabeza, ¿verdad? ¿Dentro de la cabeza? No. No, él habla conmigo. Beca. No suena dentro de mi cabeza. Oigo con claridad su voz y yo no soy ventrílocua. Rebeca Bouchard, te voy a dar 3 azotes por esta locura de conversación. Papá, te juro... Uno por imaginarte tonterías. Habla, me dice cosas. Otro por mentir. No, no, es solo un golpe. Y otro azote por creerte la mentira. Compruébalo tú mismo. ¿Ves? Es una foto. Estás loca, Beca. Y tú estás muerto. Muerto y enterrado, así que cállate. ¡Cállate! Oh, Beca Paulson, qué sorpresa. ¿Cuánto hace que no te veo? Oh, creo que desde que murió mi gato Ossie. Ah, sí, ¿qué tal está Ossie? Murió. Ah, sí, es cierto, ven, pasa. ¿Qué puedo hacer por ti? Me he dado un golpe en la frente. Ya veo, ¿cuándo ha sido? Fue anteayer. Sí. ¿Cómo te lo diste? Buscando en el armario los adornos de Navidad. Claro, claro. El bonito espíritu de Navidad, ¿eh? Joe ha dicho que viniera porque en la cabeza está el cerebro. Sí, en eso tiene razón. No hay duda. Bueno, no sé. ¿Has tenido algún... ¿Episodio esquizofrénico? Lo he consultado. Oh, bien. ¿Y has tenido alguno? He oído voces. Oh, sí. Es el síntoma claro del inicio de una crisis psicótica. Sí, sí, claro. Aunque eso depende. ¿De quién era la voz? ¿De Joe? De mi padre. Ah. Tu padre está muerto, ¿no? Sí, pero sigue amargándome la vida por teléfono. Verás, Beca, es triste, pero... Hay chicos en este condado a quienes hacer esas cosas les parece cómico. No, era él. Recuerdo su voz con toda claridad. Era él. ¿Y qué te dijo? Que no debería oír voces. Eso resulta irónico, ¿no crees? Me refiero, siento él la voz. Sí, eso pensé yo. Bueno, echemos un vistazo a ese golpe. No te muevas. Buena chica. Buena chica. Ah. Parece más una incisión que una contusión. ¿Cómo era el adorno de Navidad con el que te golpeaste? Brillante y grande. Pesado. Es todo lo que recuerdo. Ya. ¿Y no te desmayaste ni vomitaste o algo así? Nada. Bueno, está cicatrizando muy bien. Estupendo. Sí, en fin, esto... Beca, puedo darte algo para el dolor, pero... No puedo darte nada para las voces. Yo soy veterinario, no tengo potestad para recetar tratamiento psiquiátrico. Entiendo. Bien, está cicatrizando. ¿Puedo decirle a Joe que va bien? Sí, claro.
Y si tu difunto padre te llama otra vez, quiero que te acerques a la ciudad a ver al doctor Simmons. Él te puede recetar prosa. ¿El doctor Simmons murió, no lo sabías? No, ¿cuándo? Hace más de un mes. Lo incineraron. Oh, qué lástima. Estaba a punto de jubilarse. Es una lástima. Son $9, por favor. Perdona. Flo. Hola, ¿qué tal estás, Becca? ¿Compras navideñas de última hora? ¿Última hora? Para mí, 2 semanas antes del 25 es última hora. Lo compro todo antes del 10 de agosto. Mi cumpleaños, quizá lo has olvidado, como mi esposo desde hace 7 años. He venido a comprar algunas cosillas. Yo también alguna tontería para Joe. ¿No viene tu hijo por Navidad? Viene los años impares. ¿Y este año es par? Así que Byron cenará con sus suegros y no con la mujer que le trajo al mundo. No hay justicia. Yo no lo aguantaría. ¿Qué te has hecho ahí? Oh, me he dado un golpe. No será un agujero de bala lo que intentas ocultar, ¿no? ¿No te habrás dado un tiro en el cerebro, cielo? Guardar secretos no es algo que tu cara sepa hacer. No. Es un gran alivio. A comprar. Se hace tarde. A los hombres les encantan las herramientas. A Joe le gustará. Cómpralo. Para Kyle cogeré uno de esos 10 en 1. Lo usa día sí, día no. Tiene razón. A los hombres les encantan las herramientas. Déjame tranquila. No digas eso. Soy el regalo perfecto. Y ahora, además, estoy de oferta. Becca, me deseas. Eso no es cierto. Oh, deberías comprar uno por cada habitación de la casa. Querías taparme con la foto de graduación de Byron, pero no. No fuiste capaz de hacerlo. Había algo en mi cara. No aceptaré un no por respuesta, Becca. Quiero que me lleves contigo. ¡Hazlo! La registradora se acaba de atascar y el encargado no está en la tienda. Tranquila, cielo. Coge papel y lápiz. Tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad, Becca? Es triste que Joe se calce casi a diario a esa zorra con la que trabaja en la oficina de correos. ¿No te parece, Becca? Imagino que te sientes sumamente humillada. Entran en el cuarto de fotocopias, cierran la puerta, se quitan todo como quien pela un caramelo. Se tocan partes que mujeres como nosotras no sabemos ni cómo se llaman. Fijan la máquina en 66 fotocopias. Ese es el tiempo que tienen. Hay más acción allí que en la sala de reparto. No hagas ruido. Pues no hagas ruido. 3615. Con impuestos 3810. ¿Estás segura? Sí, sí. Caray, Becca Paulson. No sabía que eras un as en matemáticas. ¿Puedes calcular lo mío? $25.30. ¿No es extraordinario? Ponías palabras en su boca. Ella no decía más que la verdad. Calladito hasta llegar a casa.
Empieza la telenovela. No quiero que hables mientras la veo. Vidas de amor. Succión. Pinzas. La bala está en el lóbulo límbico. Vaya. Jack, mira esto. Ha entrado por encima del ojo. El cráneo frenó mucho su velocidad y fue a alojarse aquí. Profundamente dentro del hipocampo. El centro de las emociones, la sexualidad, la memoria. ¿No debería estar muerta? Desde luego que sí. Aunque existe la posibilidad de que la bala haya mejorado su capacidad cerebral, eliminado algún tumor existente. No me diga. Más aún, puede que experimente un incremento intelectual, apetito sexual, creatividad. Pero también puede morir. Lástima, justo antes de Navidad. Sí. Esto sí que no me lo esperaba. Se iba a casar en Año Nuevo. Voy a picar algo. ¿Tienes hambre? No, gracias. Estoy bien. Hola, cielo. Ha habido un montón de trabajo. Sí, siempre es así en Navidad. ¿Qué es esto? Esta tarde, mientras envolvía los regalos, me vino a la mente... En un triángulo rectángulo, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras, ¿no? No lo sé. ¿Cómo lo sabes? Lo di en el instituto. Me he acordado en cuanto has dicho hipotenusa. Oh, no sé de qué se trata. ¿Es eso? Creí que había descubierto algo. Cielos, si no sabes ni contar las velas que hay en tu pastel de cumpleaños. No debería tratarte así. ¿La zorra tiene un cuerpo como el de las chicas de la revista? ¿Te refieres a Nancy Boss? ¿La mujer a la que yo use calza en la oficina de correos? Prefiero llamarla zorra. Como quieras. La zorra tiene 50 años. Elegante y muy bien conservada para su edad. ¿Tú también te la quieres calzar? Venga, por favor. Mido 8 por 10. ¿Por qué lo hace con ella? ¿Porque tú no lo haces? Le dejo que lo haga. Oh. ¿Le dejas hacerlo? ¡Qué romántico! Siempre que quiere. ¿Y cuando le dejas hacerlo, no sientes nada, ni siquiera un poquito? ¿No despierta tu instinto animal, tu hambre de sexo, con sus gemidos y sus movimientos? Deja de hablar así. A la zorra sí, a Nancy Boss sí, es insaciable. Le gusta, lo anhela, busca a Joe todos los días para hacerlo. ¡He dicho que te calles! ¿Por qué? ¿Te estás poniendo caliente? ¿Empiezas a notar algo? Mira, Joe, se está imaginando que la mujer de la revista es Nancy Boss. ¡Es mi marido! Entonces recupéralo, Becca. Coge lo que es tuyo. Dilo en voz alta. Joe... Dilo. No puedo. ¡Dilo! ¡Oh, Joe, sí! ¡Joe! ¡Sigue como estabas! ¡Joe! ¡Oh, Joe! ¡Sigue así! ¡Así!
así, 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 así. ¿Qué demonios te pasa? No sé lo que te pasa, Becca, pero no me gusta. No, no, no me gusta nada. ¿Lo tienes todo? He comprado las pilas. ¿Había de todo en la tienda de Harry? Ajá. ¿Te lo ha vendido Hank? Estaba allí, pero no necesité ayuda. Sé una historia graciosa sobre Hank Barber. Hace 10 años, Hank era un chico impulsivo. Odiaba tanto a su jefe que un día puso media botella de laxante en el chocolate de aquel pobre hombre. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué crees que pasó? Se lo hizo delante de un cliente mientras le explicaba cómo instalar un interruptor en un cortacésped eléctrico. ¿Qué le hizo a Hank? Nada. Hank se fue sin despedirse, aunque perdió el empleo. ¿Qué le había hecho Hank para que le hiciera eso? Bueno, era un mezquino, ya sabes. Un mal bicho asqueroso. Como lo es Joe a veces. Sabes de lo que hablo, ¿no? Ajá. ¡Es fantástico! Últimamente se te ocurren muchas cosas. Estás casi lista. Consume demasiadas pilas. Quizá le ponga una batería de moto. Esta es mi chica. Vamos allá. Jugamos a 7 cartas. No hay comodín. Pareja de jotas para abrir. Hay que poner. Bobby Coyote pilló una tajada en mitad del turno de trabajo y acabó haciendo turno y medio. Aunque se lo pasó durmiendo dentro del cuarto de baño. No le harán nada. Estás indicado. Si hago yo eso en la tienda, tengo el culo en la calle antes de contar 3. Sí. Ya sabes cómo es eso. Un 2, una dama, un 9. ¿El 2 es comodín? No. Un 10 para mí. ¿Abre alguien? ¿Ocurre esto todos los miércoles por la noche? Solo cambian el día si coincide con la cena de Navidad. Oh. Eso es. No sé si haría lo mismo con sus encuentros con Nancy Boss. ¡Zorra! Oh. ¡Salud! Un 2 o una dama. Becca, yo no gana tanto como... No, no, sigue. Vaya, vaya. Parece que estoy en racha. Esta va a ser mi noche. Cree que tiene un don especial para el juego. Un 10, 8. Esto es saber repartir. No tiene escalera. ¿Le estás leyendo la mente? No, cualquiera se daría cuenta. Becca, cerveza. Y cacahuetes. Y cacahuetes. Enseguida. ¿Seguro que te acordarás de todo? ¿O quieres que te lo apuntemos? Veamos. Un par de 2s no está mal. Pero con eso no ganas a mi escalera. Toma. Otra para ti. La tuya. Y esta para el que reparte. ¿Sabéis, chicos? Becca no tiene muchas luces. Pone el árbol de Navidad cuando lo colocan en el culebrón. Un pavo. Sabemos que no tienes escalera, Joe. Nos estás regalando el dinero. Ya veremos. Veo tu dólar y subo 5. A ver dónde te metes ahora la lengua. Bien, los veo. No, no podéis hacer eso. Sí, yo he abierto, tú has subido, él lo ha visto. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú? Bueno, no sé, pero yo he abierto, tú has subido y él lo ha visto. ¿Qué tienes? Te dije que sabía que no tenía escalera. Por todos los santos, tenía 3 doses descubiertos.
¡Borra esa estúpida sonrisa de tu cara! ¿Cuándo vas a poner las fotos en esos jodidos marcos? ¡No hay quien lo aguante! Los cacahuetes. La mirada de ese tío me pone nervioso. ¿Los quieres? Esto es lo que se siente cuando te tratan como basura. ¿Te enteras? Ya no soy la mujer que he sido hasta ahora. ¿Te gusta esto? Es lo que te mereces por tratarme como basura. Ya no soy la mujer que conocías. ¡Será mejor que te hagas la idea! Uy. Voy a por una escoba. Te he preparado huevos fritos. No te olvides el almuerzo. ¿Mucho trabajo? Mucho. Igual que aquí. Mucho, mucho. ¿No está la cena? ¿No es viernes? Noche de pizza. Tengo que hacer algo. Señor, tengo que hacer algo. ¿Ya lo estás haciendo? No me lo merezco. ¿Dónde se ha metido Joe? Los sábados por la tarde le gusta dormir. Sí, es verdad. No, 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 no. Pon la pinza negra en el cable rojo. Así. ¿Así? Esta es mi chica. ¿Dormiste bien anoche? No. Tenía pesadillas. Pasé la noche en la sala. Buena idea. Creo que ya está. Te estás volviendo tan lista que no sé qué hacer contigo. No me digas eso. Becca. Becca, pon la tele a ver qué hay. Recibido, Joe. He envuelto los regalos, están los adornos, tengo la cena hecha, está todo. Preparados. Muy bien. ¿No has encendido la tele? No encuentro el mando. Ay, maldito chisme. No le escuches, tienes una bala en la cabeza. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, qué he hecho! ¡Oh, Dios mío, me ha disparado un tiro! ¡Oh, Dios mío, yo! What do I care?
If I sigil storm, I've got my love to keep me warm. I thought you ought to know my heart's on fire. The flames, they just leap higher. So I will weather the storm. Why do I care how much it's gone? Tal vez el descenso a la locura no sea, al fin y al cabo, un viaje solitario.